forzosos a los empresarios. Digo, esto no es novedad actualmente, desde ese entonces. Obviamente los protegía. ¿Pero qué creen? Se les acababa el dinero a los revolucionarios y algunos líderes hacían esto. Mandaban a hacer billetes. Claro que cuando ellos se iban de ahí, pues ya sus billetes ya no valían. ¡Qué bárbaro! El trabajo se llama del porfiriato a la revolución mexicana. Pero vemos cosas interesantes aquí. Aquí nos habla Siqueiros que los hombres y las mujeres y también los niños participaron en la Revolución Mexicana. Este movimiento social hizo que mucha población se moviera, pero aparte que generara una conciencia. Ok, tengo obligaciones, pero también tengo derechos. Es algo muy importante que dejó ese movimiento social. Por cierto, en esa guerra, México perdió mucho territorio hacia el norte, lo que son las Californias, Nuevo México, Texas, Arizona, parte de Arizona. Bueno, ese personaje se llama Juan Escutia y se dice, ahorita les platico por qué digo se dice que él tomó la bandera y se aventó desde un punto que vamos a encontrar más adelante. Y realmente, vean su rostro. ¿Se aventó de acá? Sí, se dice. Ahorita les platicamos por qué digo se dice. Vean su rostro. Cuando ven su rostro, ¿qué sienten? Tristeza. En ese momento hubo un colegio militar aquí. Eran cadetes de los 14 a los 20 años. Antes de los 20 años se les llamaba niños. No existía la palabra adolescencia. Entonces, pues, aunque tuvieran 18 años, 20, se les llamaba niños. Pero él no era cadete militar. Él era un militar irregular. Él venía del occidente de México. Su oficina era allá, donde ahora es el centro histórico de la Ciudad de México. No había camino, entonces manda a trazar un camino que se llamó Paseo de la Emperatriz. Esto se llama Paseo de la Reforma actualmente. Que termina en una columna, ¿la ven? Sí. Que tiene un ser alado. Se llama la Columna de la Independencia. Estas seis columnas que encontramos enfrente de nosotros están dedicados a los niños héroes, estos cadetes que murieron en 1847. Digo, hoy está muy contaminada la ciudad, pero otro día se ve precioso. Claro, se ve claro y más claro. Sí, se ven los volcanes que están hasta el oriente. Sí.